Es el republicano vendido, favorito de los demócratas, el analista conservador Mark Levin carga contra Marquette tras la destitución de McCarthy, noticias de Estados Unidos de América. Te contamos que, también acusó al representante de Florida de levantar su perfil, llamar la atención y recaudar fondos en medio del frenesí que se desató en la Cámara de Representantes. El representante Marquette está navegando entre elogios y críticas luego de que su moción de destitución contra Kevin McCarthy tuviera éxito el martes, marcando un hito en la Cámara Baja. Uno de los cuestionamientos más severos provino del icónico analista conservador Mark Levin, quien dedicó sendas publicaciones en X, antes Twitter, al congresista republicano, llamándolo demagogo, mentiroso y acusándolo de trabajar con marxistas que odian a Estados Unidos. Vamos al grano. Gates es un pedazo de miércoles demagogo que mintió repetidamente durante el debate de la Cámara de ayer, y luego, por supuesto, al mismo tiempo fue la recaudación de fondos y la recopilación de listas de correo electrónico en nombre de la gente, escribió un Levin que también recibió ataques y elogios tras sus comentarios contra el republicano. McCarthy se negó a aceptar una resolución continua que esencialmente adoptaba el gasto ómnibus del Senado acordado, una vez más, por McConnell y Schumer. Sin embargo, Gates siguió insistiendo en lo contrario. Gates dijo que está harto del gasto deficitario y señaló la deuda de $33 billones. Conozco a pocos conservadores que no estén de acuerdo. Pero, ¿qué ha hecho al respecto? No fue a la Cámara de Representantes, desde luego no de forma regular y sostenida, para machacar sobre el gasto escandaloso y masivo de los fondos para la emergencia, que se utilizaron para todos los fines imaginables distintos de la emergencia y llevaron la deuda por las nubes, continuó el analista, quien publicó varias extensas publicaciones contra el congresista. Según Levin, el representante republicano además culpó injustificadamente a los republicanos de no asegurar la frontera tras aprobar un proyecto de ley para, justamente, reforzar provisionalmente el gasto en las fuerzas del orden migratorias. Y lo peor, siguió Levin, es Gates trabajando con los marxistas en el Partido Demócrata, que están literalmente destruyendo nuestro país políticamente, culturalmente y en todos los demás sentidos, y luego negarlo, mientras acusa al exportavoz de ser el portavoz de los demócratas, destrozando las investigaciones de Jim Jordan y Jamie Comer, acusando a Chip Roy de ser un rino, y sin pronunciar una palabra contra Hakeem Jeffries, AOC, o el resto de los reprobados. El analista conservador también acusó a Gates de levantar su perfil, llamar la atención y recaudar fondos en medio del frenesí que se desató en la Cámara de Representantes con la moción de destitución contra McCarthy. Finalmente, Mark Levin soltó que los esfuerzos de Gates no tuvieron nada que ver con salvar el país, el orden regular, la deuda, etc. Esto fue un ataque sin principios, personal y político dirigido por un demagogo que miente repetidamente a los conservadores y al público en general, y que es el republicano favorito del Partido Demócrata y sus medios de comunicación. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.